Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en YouTube y en TikTok. Soy arroba el gran Renzo y vamos ya a continuar con este cuarto unboxing del magnífico álbum licenciado Ben 10 por parte de la prestigiosa empresa Editorial Berlín. Sí, este es el nuevo material que ha salido aquí en Perú. Este es el nuevo álbum por parte de la empresa Berlín. Todas las sagas o saga collection de Ben 10, desde la primera saga hasta la saga final, con la licencia de Cartoon Network y Warner Bros. En sus plataformas vas a poder ubicar mayor información, puedes buscarlo en Instagram, en TikTok, en Facebook y también en YouTube como Editorial Berlín. Búscalos con ese nombre y el tío te va a brindar toda la información de este hermoso material. Lo chévere de esta colección, rápidamente te comento, y ya los videos están colgados en mi canal de YouTube, puedes visualizarlos si deseas. Vienen 50 tarjetas coleccionables, también vienen figuritas troqueladas, figuritas metálicas y por llenar este maravilloso álbum vas a poder participar por brazaletes y relojes Ben 10. En la parte final lee las instrucciones para que sepas cómo ganar este hermoso mate, estos hermosos materiales. Perfecto, listo. Cualquier consulta, por favor, vas a la página de Berlín para que te informes del precio de esta situación, de esta hermosa belleza. Y continuamos rápidamente con 10 sobres más, porque yo sé que es lo que tú quieres ver, sin tanto preámbulos y tanta palabrería. Y por supuesto también, antes de que me olvide, tenemos aquí el poderoso afiche, el cual tú vas a poder visualizar el precio del álbum y también del sobrecito. Si ves esto pegado en el puesto de periódico que también hoy día visité, el hermoso Distrito de Pro, que les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos del Distrito de Pro, también ya está disponible en los kioscos esta hermosa colección. ¿Perfecto? Listo, ahora sí, dicho esto, empezamos. 10 sobres más, vamos con 10 sobres. Mañana es viernes, ¿cómo pasa la semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, está bonito ese sobre, 7, 8, 9 y 10. 10 sobresazos y mañana terminamos con esta primera cajita verde. Y no te preocupes, Renzo, ¿ya se acabó el unboxing? No, porque la próxima semana vamos a realizar la apertura, pero de la cajita azul. Así que quédate porque tenemos harto contenido con el nuevo material de Ben 10 por parte de la empresa Editorial Berlín. Así que ya lo sabes, ve a sus plataformas para que te lo puedas llevar, porque esta colección sí es una locura total. A ver, cuádrame bien la cámara, por favor, Chuchuvelo. Ahí colocas en la parte superior. Y con la ficha acá, bien bonito que se vea. Una bonita presentación, por favor. Y ahora sí, empezamos con los 10 sobres, la apertura. Mira este sobre, está súper, 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 súper chévere. Y empezamos sin más preámbulos. Cualquier consulta, por favor, recuerda seguirme acá en TikTok como arroba el gran Renzo, o también a su página de Berlín, puedes seguirlo en TikTok también como arroba editorial Berlín, para que te informes de sus nuevas colecciones. Y obviamente seas el primero en que tengas todas las premisas. Listo, vamos ahora con el primer sobre de esta cuarta apertura. Tenemos acá a Frank Trueno. Trueno, muy bien, muy chévere. Ojalá que me toque vales acá, Chuchuvelo. Frank Trueno por acá. La hermosa cartita impresionante lo ponemos por aquí. Aquí lo colocamos abajito. A ver, ahí está, perfecto. Al final. ¡Ah! ¡Por fin! Me tocó el primer vale de mini póster. Listo, en el cuarto unboxing, el día jueves me tocó este vale. Genial, 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 acá tengo el vale. Ya está, ahora sí estoy feliz. Básica, básica, básica. Ah, el vale cuenta como una figura especial, ¿eh? Aquí está, también tengo que decir cómo son las cosas. El vale también cuenta como una figura especial. ¿Listo? Para evitar habladurías y por acá. Porque yo sé que ustedes se fijan en todo. En todo se fijan. Sí, háblame el Instagram, por favor, Jorge. Ya lo presenté, háblame el Instagram. Cualquier cosa, estamos en contacto por esa plataforma. Siguiente sobrecito por acá. Vamos a ver qué me toca en este sobre de Ben 10. Recuerden que esta colección es 100% peruana, 100% licenciada. Y por supuesto que tiene cards en cada sobrecito, como tú visualizas. Y también viene figuritas especiales. Pero si no te llega la figura especial, como ves en esta situación, si te viene el vale, esto contabiliza como la figura especial. Otro vale de mini póster. Básica, básica, básica. Y aquí tenemos la tarjeta o el card. A ver, está pegado por aquí. Fuego Pantanoso Supremo. Y en la parte posterior también tiene un diseño bravazo. Listo. Seguimos con el siguiente sobre de la primera saga de Ben 10. Vamos a ver qué me toca por acá. A ver. Recuerden que yo soy coleccionista de sobres, ¿ah? Y no me gusta maltratar esta belleza. Listo. Así de rápido trabajamos con el cúter. Yo sé que ustedes quieren cosas rápidas, cosas directas. Otro vale. Muy bien, otro valecito. Muy bien, el sobre completamente vacío.
así como el corazón de Shakira, su canción nueva. Muy bien, mini póster por acá. Mira, me tocó un vale de mini póster y me tocó una troquelada. Ay, ay, por burlarme, ¿ves? Me cayó el karma. Y aquí tenemos la tarjeta a Alien X o Alien X. Seguimos con el siguiente sobrecito por parte de la empresa Berlín y su nueva colección Ben 10, que viene con todo, cards, figuritas, y está bello, ¿eh? Hay buenas críticas de este material y lo más importante es que es un producto completamente original, 100% licenciado, recuerda, con el tío Berlín. No tienes pierde, ya que todas sus colecciones son oficiales. Listo, vamos con el siguiente sobrecito por acá. Siempre con mucho cuidado, mucha cautela abriendo los sobres. Porque tú me encanta los sobres también que son originales. A ver, vamos por acá. ¡Ajá! Ahora me tocó el vale de póster. Bien ahí. Son 4 modelos de póster y 8 mini pósters. Figura básica. Y por acá tenemos la tarjeta o el card de Vilgax. Mira, Vilgax, impresionante. Muy bien. Vamos a colocar esto por acá, ordenarlo por aquí. Y continuamos ahora con el siguiente sobrecito. Gran Renzo, ¿en todos los sobres vienen tarjetas? Sí. ¿En todos los sobres vienen especiales? Sí. Y si no te viene especial, te viene el vale para que puedas también coleccionar los mini pósters. Porque también, recuerda que en esta colección también vienen vales, lo bueno de esto que vienen vales, para que puedas canjearlo por pósters y mini pósters. Y es una colección, repito, 100% peruana original por parte de la empresa Berlín. Mayor información, vayan a sus plataformas en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en YouTube, también en Twitter. Búscalo como Editorial Berlín para que te enteres de su nueva colección licenciada de Ben 10 que está ya dando la hora aquí en todo el Perú. Muy bien, por parte de la empresa Berlín. Otra vez Fran Trueno, esta es repetida. Acá tenemos una figura básica. Lo ponemos por acá. Acá está Fran Trueno. Y por acá otra especial, una metálica, ¿no? Una platerita por acá. Eso lo colocamos aquí, básica y básica. Esta colección, recuerda, por completar esta belleza, vas a poder participar de un sorteo, ¿sí? Y ganarte un Omnitrix, ¿sí? Muy bien, cualquier consulta, recuerden, hablen al Instagram del tío Berlín, ya que él les va a dar la información verídica de esta grandiosa colección original. Ojalá que saque un álbum tapadura. Ayer también por Instagram me dijeron, Gran Rezo, ¿tú crees que saque versión tapadura el tío Berlín de Ben 10? Yo espero que sí, así que me voy a esperar para pegar las figuritas también. Voy a esperar un poquito de tiempo, no me voy a desesperar, porque de repente digo yo, pero no voy a cometer el mismo error que hice con Sonic. Así que voy a esperar. De repente el tío Berlín, ¿no? Por ahí saca la versión tapadura. Uy, esa versión tapadura va a estar deliciosa. Va a estar, pero recontra buscadita aquí. Un gran saludo también para Argentina, para Colombia. Y si ves el video aquí en TikTok, en el live, gracias por estar conectado. Y si lo ves en YouTube, también gracias por seguirme como @elgranrenzo. Otra especial. Básica por aquí. Está bonita esta básica. Y aquí tenemos el card de Eco Supremo. Muy bien, Eco Supremo. Siguiente figurita por acá. Vamos a ver qué nos toca. Los que son nuevos en el canal de TikTok, recuerden suscribirse en esta hermosa plataforma y también en YouTube como @elgranrenzo. Y si ves el video en YouTube, déjame tu poderoso like, por favor. Si te encanta esta colección, tu hijo le encanta Ben 10, pues ve a la empresa Berlín o de repente al kiosco más cercano y llévalo ya. El sobre está en el afiche, el precio también. Y también el precio del maravilloso álbum. Mira esta figura básica. Para ser básica está bellísima. Bellísima. Listo. Y por acá tenemos amenaza acuática. Número 24. Aquí está la amenaza acuática. Estamos ya finalizando con el penúltimo sobrecito de este cuarto unboxing. No te olvides suscribirte aquí a mi canal en TikTok. Ya estamos ya 30.000, 31.000 personas, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Gracias por su preferencia, por seguirme en estas dos plataformas, tanto en TikTok como en YouTube, como @elgranrenzo. Tenemos aquí el especial, básica, este me encanta, este alien me encanta. Y por aquí tenemos la cartita de Vilgax otra vez, así que si para hacer cambios te falta Vilgax, me hablas al Instagram
también para hacer los respectivos intercambios. Último sobre y mañana finalizamos, así que mañana también tenemos una cita viernes a las 9 de la noche para continuar presentándote esta hermosa colección licenciada por parte de la empresa Berlín, el nuevo y el maravilloso álbum de Ben 10, un producto peruano de exportación. Finalizamos, recuerda que cada figurita un especial, aquí está la especial, una troquelada también de regalito, gracias tío Berlín. Y finalizamos con esa tarjeta que es Gran Escalofrío Supremo, la número 19. Gran Renzo, ¿cuántas tarjetas son? Son 50 tarjetas coleccionables. Y 50 tarjetas. Y no te olvides que por completar tu maravilloso material vas a poder participar del sorteo de un brazalete y también del Omnitrix. Listo, vamos con los conteos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 tarjetas, obviamente 10 sobres. Vamos a ver cuántas especiales me tocaron conjuntamente con los vales. Porque ahora, en este unboxing número 4, me tocó, siendo jueves, me tocaron los vales de los pósters y mini pósters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Me tocó un vale de póster. Acá te lo dejo para que lo veas. Y me tocaron 3 vales de mini pósters. Así que esto lo voy a canjear para tener la colección completa. Porque no solamente es completar el álbum y los cards, ojo, sino también los pósters que son bellos, son 4. Y los mini pósters que son 8. Así que tú tienes que ser completamente arrebatado. Y acá están 2 troqueladas y las figuras metálicas o las platinadas. Perfecto. Listo. Gracias por escribirme, Pablo. Muy bien, ahorita te voy a contestar. Y recuerden que esta hermosa colección viene por parte de la empresa Berlín. Es lo nuevo, nuevo, nuevo. Así que ve sus plataformas tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y búscalos como Editorial Berlín para que te lleves esta grandísima colección. Y hay un premio. Hay varios premios. Los brazaletes y el reloj Omnitrix por completar esta hermosa colección. Lo nuevo, nuevo, nuevo siendo octubre del año 2022. Gracias por estar aquí en TikTok y también en YouTube si ves el video. Soy tu humilde servidor, arroba el gran rezo, y esto fue todo por el día de hoy, jueves, y mañana viernes finalizamos con esta cajita verde completamente bella y hermosa, lo que es la colección, repito, de Ben 10, todas las sagas o Saga Collection, con la licencia de Cartoon Network y Warner Bros., otro éxito de parte de la empresa Editorial Berlín. Muy bien, nos vemos el día, ¿cuánto tiempo durará el álbum? Sí o sí lo quiero. Sería cuestión de que lo hables en la página de Berlín, vea sus páginas, tanto de Facebook, Instagram y de TikTok. Acá están todas sus plataformas sociales en la cajita también, está bien chévere. Hay 2 cajas coleccionables, una es de color verde y otra es de color azul. Tú decide cuál coleccionar. Me despido, el gran Renzo te dice game over, juego terminado. Y Dios mediante, nos vemos mañana viernes para ofrecerte más y un gran contenido, un hermoso contenido de unboxings y colecciones solamente por mi canal de TikTok. Gracias amigo King Stewart por ese donativo. Muchas gracias. Al finalizar me voy y me llega el regalito. Gracias. Nos vemos hasta el día de mañana. El gran Renzo te dice game over, juego terminado. Y ha sido un placer. Chau. Adiós. Bye bye. Hermosa la colección, ¿eh? Hermosa. 10 de 10.